¿Cómo estamos, México? ¡Adelante! Bueno, primeramente le quiero dar las gracias a Funky Maya por invitarme para acá. Segundamente, perdóname que el español mío está medio matadito. Yo soy boricua, pero de Nueva York, New Yorican. Pues hablo español más con mi mamá, pero con los amigos en inglés. Pues me voy a defender lo mejor posible. Maya me va a ayudar a traducir algunas cositas si me falta el vocabulario. Pero quería comenzar con un video para mostrar el ambiente, cómo era en Nueva York hasta antes de la época de la cultura de hip hop. Pues por favor, comienza con el primer capítulo. Volumen. Volumen. Huepa. Un poquito más alto, por favor. Dale más, por favor. Sin miedo. Pues el primer corte que vieron es de un documental que se llama Nuestra Cosa Latina y salió en los teatros en el 1972. ¿Te fijaste el muchachito corriendo por la calle buscando a dónde está la rumba, a dónde está the jam, como decimos nosotros? Los muchachos estaban tocando cajones, latas, lo que sea. Algunos sí tenían bongos y congas, instrumento verdadero. Pero para nosotros cualquier cosa sirve. Por ejemplo, la mesa, lo que sea, para divertirse uno y para seguir la cultura para adelante. Pues más o menos así, así fue de la forma que hip hop fue inventado. Era con lo poco que nosotros tuvimos en esa época, porque yo vine del barrio latino, Spanish Harlem. Eso es en Manhattan, en la isla de Manhattan, en Nueva York. Y bueno, ahí las cosas eran bien fuertes para nosotros. No había mucho dinero. Las calles, había un ambiente de peligroso. Drogas, gangas, how do you say? Pandillas, sí, pandillas. Bueno, todo lo malo que se puede encontrar en la sociedad estaba ahí. Pero sea como sea, también había una cultura rica. Nosotros, los caribeños, y específicamente los puertorriqueños, siempre buscamos una manera de celebrar la vida. Hasta con todo lo malo que estaba alrededor de nosotros, siempre había tiempo para fiesta. Y no importa si nació un bebé, fiesta. Si uno de los ancianos murieron, fiesta. Porque la vida sigue, ¿verdad? Esto solamente es una cascarita. ¿Ah? El cuerpo es una cascarita. El espíritu es lo que vive para siempre. Pues eso es así, y poco a poco fuimos desarrollando por ejemplo, mi mamá vino de Puerto Rico en el 1959, no hablaba en inglés o nada, se tenía que defender con mis dos hermanas mayores. Después tuvo gemelos, yo y mi gemelo Pedro, y sola ella tenía que raise the kids, se la tenía...
educar y bueno, tener tres trabajos y trabajar bien fuerte para el bien de nosotros. Eso fue el caso con muchos de las mamás y los padres en nuestro barrio. Pues, para nosotros, el hip hop no era nada nuevo, porque ya nosotros tenemos una cultura rica. En Puerto Rico tenemos bomba y plena, que son bailes y música folclórica. También hay los trovadores que se insultan, pero en ese caso era no tan sucio. Por ejemplo, la calandria, que era de Puerto Rico, Chuito, Ramito, el pico de oro. Esta gente improvisaban. Y era igual como los raperos, cuando se tiran uno al otro. Pues vamos a tocar el próximo capítulo, por favor. Being a good DJ is like being a Pied Piper. If you play the right tunes, the crowd will follow. Well, the DJ is like the band leader. He sets the tempo, he sets the pace. The DJ, he owns the records, he owns the speakers, he owns the mixer, he owns the microphone, he owns everything. And all the rap had to do was just come in, pick the mic up, and just do whatever he had to do. Cause I'm on the mic and Eric B is on the cut. Van Bottle was known for all the different type of records. He had different type of sounds for the break beats that nobody else had. Flash, he had certain records too that he was known for, but the way he was cutting, he was quick on the cutting back and forth. Ramblers with Theodore, he like emulated scratching. I was the first DJ to start scratching and shit, you know, just start flipping the script with the records. It's an art, but it's become more like a athletic. This is what we used to call the get down part. This is before it was tagged the break. Let's keep the good part of the record and let's vibe off of that. In 1974, I went to a party and I saw this DJ named Kool Herc, who was the DJ. Kool Herc would take just a little part of a record and make it into a minute or two for the break dancers to become crazy and frantic on the dance floor. A DJ battle was basically each DJ had 10 to 15 minutes to play their best stuff, basically trying to outbeat the next DJ. The whole DJ thing evolved from the DJs in the disco. We wanted to not be as soft and as glamorous and as Hollywood as they was. So we had to make our own form of disco. A lot of the radio stations wasn't playing Sly and the Family Stone no more, James Brown. It wasn't playing George Parliament, Funkadelic, Clinton. You wanted the funk. We took them James Brown beats, you know, we took all those little beats and put them all together. I mean, we brought all those artists back to life. Way back in the days, Grandmaster Flash invented this way of rubbing the record. Basically, what I did was gave it a rhythm. People would come to the Zulu Nation jams to hear all these different sounds that we was playing. You gotta fight for your right to party. Yeah, yo, fight for your right to fight. Yes. The rhythm's a rebel. Without a pause, I'm lowering my level. What is rap music? It's actually between singing and talking. Our freedom of speech is freedom of death. We got to fight the powers that be. It's that balance of the two to a rhythm and to a beat. It's never disappearing. I said a hip hop.
The hibbit, the hibbit, to the hip, hip, hobby. You don't stop the rocker to the bang, bang, boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat. Oh, yeah. ¿Y cuánta gente aquí comprende el lenguaje en inglés, más o menos? Vamos a ver. Ah, pues, ok, chévere. Para lo que no entendieron, más o menos lo que estaban explicando y mostrando con el baile y el DJ y lo que sea, es el principio de cómo la cultura comenzó. Fue por parte de un DJ, Kool Herc, DJ Kool Herc, vino de Jamaica y se mudó a Nueva York y tenía dos, ¿cómo es? Turntables, tocadisco. Tornamesas. ¿Ves? Nunca supe esa palabra. Ahora, gracias. Estoy para aprender yo también. Pues la cosa es que en esa época, la parte de una canción que tiene de percusión, ajá, bien fuerte, a donde se tiraban los b-boy y b-girl para bailar, era muchas veces bien corto, que solamente para un par de segundos la música llegaba a ese extremo. Pues Herc pensó y dijo, ah, pues compro dos del mismo disco y sigo esa parte del disco. Pues cuando se está terminando en un, ¿cómo se dice? Again, en la mesa, ajá. Cuando se está acabando esa parte, pues lo toca acá del principio y así sigue uno esa parte de la canción. Bueno, después vino Grandmaster Flash, cogió la técnica que Herc inventó y lo hizo un poquito más limpio, porque hay gente que me dicen, yo nunca fui a un jam de Herc. Esa es la escuela primera, la primera generación. Yo soy como de la segunda. Tengo 51 años. Ellos tienen casi 60. Pues vino Flash y perfected it. Lo perfeccionó, exacto. Más limpio ahora, cortando esas partes de la música. Después vino Grand Wizard Theodore y le agregó guayando el disco a un ritmo, chique, 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 exacto. De ahí salieron más y más DJs y, bueno, muchos pioneros que estaban ahí, Lovebox Starsky, hay bastante. Más o menos ahí es a donde comenzó, porque hay mucha gente que dicen, por ejemplo, en otros barrios de Nueva York, ah, pero nosotros no fuimos los primeros, como en Brooklyn. Hay como unas batallas entre Brooklyn y The Bronx, y el Bronx, a donde otros lugares dicen que ellos eran los primeros. Lo único es que no pensaron en eso. Lo que hizo Herc, to extend the beat. Extender esa parte. That was the game changer. De ahí, eso es lo que cambió el juego completamente. Ok. Ahora hablaron también un poquito del rapeo, de la voz. Te estaba contando de los trovadores y la calandria y ese tipo de, ¿cómo es? De competition, competencia con palabras. Escucha esto. Calandria tan volantona tiene muy malas costumbres, vuelas para la techumbre, buscando el bobo en la zona. Te la trae de guapetona, parece una pava hecha, pajarita condenada, olvida esa guachafita, cree que es una muchachita. Y es vieja recalentada. Eres el gato mansino. Oye, el rabito hace rato que lo noto. Pareces el mocho boco. El mocho boco ese de partir tocino. Malameñoso mezquino. Oye, mezquino.
viejo mentiroso trovador. Pareces un zimbador, sos sinvergüenza, jíbaro fresco atrevido. Sabrás con quién te has metido, confianzudo y abusador. Ah, no es igual como los raperos cuando se tiran o se atacan uno al otro. Pues lo que estoy diciendo es que para nosotros no era nada nuevo la continuación de una cultura que es una herencia de nosotros también. La razón por qué digo eso, y no es para dividir la gente, porque a mí me gusta unir la gente, pero había una época, y todavía se existe un poquito, cuando mucha gente decían que esa cultura era para los negros. Y hasta cuando yo era joven y estaba bailando, me decían algunos de los negros de mi barrio, porque ahí habían afroamericano y nosotros. Y algunas veces cuando veían un latino bailando duro o algo, decían, oye, pero tú no debes de estar bailando salsa. Poquito de envidia y cosas así. Y otra vez, no lo digo por dividir la gente, porque yo adoro a todo el mundo, pero para que lo sepa, que la gente que pelearon por la identidad también de hip hop y para también ser, ¿cómo es?, dueño de esa herencia, fueron nosotros, los puertorriqueños en Nueva York, y algunos cubanos y algunos dominicanos, y algunos también de Sudamérica y Centroamérica. Y mexicanos también. Habían un par de mexicanos por ahí que también eran b-boys en esa época. Digo, los últimos de los 70 y en los 80. Vamos a seguir pa adelante, por favor, el próximo capítulo. When they brought their dances to America, the Africans brought their glides and shuffles, slides and hops, amazing movements of the hips and feet. That in time became buck and wing, tuba, turkey trot, the moosh, tap dance, lindy, Charleston, big apple, the twist. Every day a new dance, every beat a new step. ¿Qué te parece eso? Pues los tres que están bailando, la cinta es de Thomas Edison, que fue uno de los pioneros de moving pictures, you know. Fotos, ajá. Sí, grabando, exacto. ¿Te diste cuenta de la manera que estaba bailando? El que cruzó la... Hay un paso así. Bailan B-boy o B-girl, saben de eso. Lo hizo. Después fue así. Un movimiento así, eso es como tirando tierra a su opponent, a su contrincante. Ajá. Y fue al piso como un B-boy y después subió para arriba y siguió la rumba. Pues. Es muy importante esa cinta, porque muchas veces entre nosotros hay discusiones y debate. ¿Y cuándo comenzó los B-boys? Alguna gente dice, en el 1973, o más tarde, 75, lo que sea. Esa cinta es del 1895. ¿Es un b-boy o no? Pues ya, yo no tengo esos debates ya, porque uno nunca sabe las raíces profundas de la cultura y de dónde vienen las cosas.
el que tú viste rumbeando es Roberto Roena, que es un master percussionist. Es un percusionista, maestro de percusiones. Y un bailarín tremendo. Esa cinta fue de Faña La Faña, que es una compañía de discos. Faña All Stars en África en el 1974. Era un documental. Y sigue para adelante. Pues claramente, por las raíces de África y las raíces de los indígenas, otra vez te digo que esto es una herencia para todos nosotros. Y estamos conectados espiritualmente y culturalmente. La próxima, por favor. It was like a strong brotherhood, sisterhood in the space. We would look out for each other. We go on trips together. Anybody mess with us, we mess with them. If anybody attacked us, we attacked them. We had a strong family type of feeling within the Black Spade community. And from then on, it needs to be another change of direction that was happening with the father of hip hop, Kool DJ Herc, with myself, the Godfather, and also Grandmaster Flash. Thus came this new birth of movement that started happening in the Bronx, and that was called hip hop. Deja que sigue. It was like 20 different gangs around this area. We had to learn how to distinguish what block belonged to who, because you couldn't just walk down any block. There were so many gangs. We were all kids, and we became men, you know, young men, doing crazy stuff. We was banging, we was flying colors. Baby Sunrise, we was walking on a project 20, 30 deep. We are the Sunrise, the mighty, mighty Sunrise. I started as a baby bachelor right there on 148th Street and Brook Avenue. Got my first set of colors after getting jumped in. The colors was like your life. The colors were so important. It was you better not disrespect any gang color. You had to have your balls in the right place, man. You had to fight. You had to be able to take two or three niggas at one time. I'm telling you, I lived that. If the Savage Skulls had beef, our brother Click was the Savage Nomads. So when all of us combined together to fight against another gang, you know what I'm saying? You know, you got hundreds. Apache line is something that when somebody fucks up or wants to leave the gang, you have to walk through the middle of two sides of us, around 20, 30 guys, and you gotta walk by. If you make it through, standing, you're out. If you don't, which you never make it through, you're in. Before there was a word or anything called hip hop, you had b-boy culture in the gang culture. You had b-girl culture in the gang culture. There wasn't too much positive stuff to look at in this neighborhood. So we took to what was right there in front of us, which was the gangbang. When we went right into dancing, like I said, people wasn't pushing on away no more. When breakdancing came in, just like he said, man, it saved a lot of us. Because we was like young and we was getting into a lot of crazy nonsense. You know, but it happened. There's only a certain limit you could give. You can't be there 24/7 for these kids. Being ours or not our kids is a choice they make. Gracias. Okay. Antes yo expliqué que había mucha pandilla, se dice, en Nueva York. Vamos a decir, yo viví en la 123 entre Lexington y Park. En esa área había una ganga, The Savage Samurais. La primera vez que yo vi el baile de up rock o rocking fue ahí. Yo tenía como 7 años. Fue en como el 72, 73. Tenía como 7 u 8 años. Esa pandilla también eran grafiteros. Pues mi mamá le decía a nosotros, mi gemelo y mis hermanas, ten cuidado con esa gente que son callejeros, que son peligrosos, que son malos, son gente malo. Y bueno, claro, yo tenía un poco de miedo porque la verdad es que se veían como piratas de la calle.
Yeah, you know, y habían peleas y tiroteo y gente muriéndose ahí enfrente de nosotros. Pero, sea como sea, eran artísticos, tenían cultura y no eran malos siempre. Eran malos si venía una pandilla de otro lugar a lo nuestro. Pero como mi mamá no quería nada, she didn't want nothing to do with them. No quería nada con eso. No quería. Exacto, y ni para nosotros menos. Pues la cosa es que mis hermanas mayores son bellas, bellísimas. Pues estos muchachos que eran mayor que yo, tenían más o menos la edad de ella, venían, oye, Georgie, Jorge, ¿cómo? Nadie te está molestando por aquí, ¿ah? ¿Eh? No, no, todo está bien, Papocán. Oh, ¿y cómo está tu hermana? Pues me colé yo. ¿Ah? Y nunca lo mencioné a mi mamá, porque imagina, oh, tú estás hablando con ellos. Te dije que no te acerques de ellos, lo que sea. Pero yo de mi propia manera hice una relación con estos muchachos. Bueno, siguieron los años, como por el 79, por ahí, muchas de las pandillas, ¿cómo es? Ellos se vestían como viste, como ganga de pandilla de motora y cosas así, y muchos de ellos ni tenían motora, pero ese fue el estilo. Ajá. Encima de eso, la suciedad y ser asqueroso, no bañarse para dos semanas, era righteous, era bueno para ellos. ¿Ah? Así era. Tú ves sucio, tenían sucio en la cara, las uñas largas con suciedad por debajo y, bueno, algo raro. En el 79, más o menos, al final de los 70 y comenzando con los 80, cuando se estaba desarrollando la cultura de hip hop y los b-boys y todo eso, muchos de las pandillas cambiaron de esa identidad de ser apestoso y asqueroso y se quitaron las chaquetas y comenzaron a comprar ropa más fina. Los tenis, los sneakers de Puma, Adidas y, bueno, un cambio. Ahora se bañaban. Ajá. Y lo único es que todavía tenían el nombre con letras que uno plancha, así se pega en las camisas, las camisetas o los sweatshirts. Pues la identidad estaba ahí todavía. Lo único que ya no está atrás con vamos a decir, un esqueleto o cosas así brutal. Ahora era más refined. Refinado, se dice, ¿vale? Refinado, exacto. Pero el espíritu de competencia estaba todavía, pero no tanto para matarse. Ahora es baile, DJ, rapero. Hasta habían guerra de quién se viste mejor. Así era el espíritu de hip hop. Y todavía hasta hoy se encuentra. Oh, va a haber un jam, o va a haber un, ¿cómo es? Una rumba. Ah, pues tengo que hacer algo distinto. Me tengo que vestir, tengo que ser el mejor vestido ahí. Porque hay chicas ahí y hay cosas así. Y para representar tu identidad. Eso fue el cambio mejor. Y yo lo vi desde un niño con las pandillas matándose. Y cuando las cosas se calmaron un poquito más, pero no completamente, porque todavía había matanza y cosas así, y drogas siempre van a estar ahí. Pero ese espíritu de superiarse uno, hasta de la manera que uno se presenta con su ropa y lo que sea, y cómo es, un nivel de respeto hasta para el que va a bailar contra. Eso vale. De esa manera es que esta cultura fue por el mundo entero. Yo fui uno de los primeros que comenzaron
comenzamos a viajar a Europa, a diferentes sitios. Yo y Mr. Wiggles, mi compañero de baile, Mr. Wiggles, ¿quién conoce a Mr. Wiggles aquí? El nombre, ¿eh? Chévere. Bailamos en Sábado Gigante en el 1984 en Chile, cuando estaba en Santiago, Chile. De ahí siguieron ellos. Comenzamos el movimiento ahí. Fuimos a Colombia, a Bogotá, para el show de Jimmy. Los colombianos de ahí se pegaron. Pues ahora era para sembrar las seeds, las semillas.